¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, Sin Censura. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a revisar algo de lo que he escrito en las redes sociales a propósito de los debates más recientes y de las informaciones. Gracias a quienes se van conectando en el chat. Veo que ya pues varios están diciendo presente también. Muchas de ustedes, gracias a Samara, a Nayeli, muchas gracias a Tita y por supuesto a Madame Kika, moderadora del chat. Hay que destacar que, bueno, he escrito en redes sociales que con la llegada de Martí Batres como secretario de gobierno a la Ciudad de México, bueno, se reagrupa un sector del obradorismo en torno a la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum. Y además, en otros temas, puse un tuit del Universal en donde destaca que pocos se vacunan en Chiapas. Las sillas de espera, vean nada más, estaban casi vacías y las mesas para la aplicación del biológico en los módulos casi no tuvieron concurrencia. Y he escrito que es el daño que pueden causar los grupos antivacunas y luego terminan culpando al gobierno de las muertes. También he escrito que hay intentos de fake news en las redes sociales que son tan grotescos que se convierten en salidas en falso. No alcanza ni siquiera a llegar al miércoles de las noticias falsas porque son desmentidos rápidamente. Vamos a ver